Momento, momento, momento. Antes de empezar este video, estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, chicos. En serio, no puedo creer que en tan poco tiempo hayamos conseguido la primera meta, chicos. Pero en vista a que falta tan poquito, en este video pueden dejar su pregunta que contestaré en el especial. Es simple, solo en los comentarios dejen su pregunta y si ven que alguien más preguntó lo mismo, lo mismo que ustedes querían preguntar, pues apoyen la pregunta con un like para que la vea con más facilidad, chicos. Yo iré recopilando las preguntas de estos videos y las contestaré apenas lleguemos a los 2000 espartanos en el canal, chicos. En serio, gracias por todo su apoyo, chicos. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño. Y pues nada, los dejo con el video y espero les guste. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos, chicos, a un nuevo mood review. Y en esta ocasión, chicos, nos encontramos con un mod muy especial, ya que es uno de mis mods favoritos y un mod bastante, pero bastante nuevo, chicos. La verdad, no he visto mucho que hayan hecho tutoriales de esto o así. Entonces voy a tratar de explicar lo mejor, todo lo que sé, por decir así. En este video nos vamos a dedicar a lo básico y a la primer construcción que tienen que tener para lo que sería empezar con el mod. Sin embargo, chicos, esto no acaba aquí, o sea, es bastante, bastante extenso este mod. Y antes de empezar con esto, chicos, pues un saludito a Titan Único, a Savitar, a Ricardo Samuel Hernández Pardo y a FranksGameX57, que fueron los que pidieron su saludo, chicos. Ya saben que si quieren que los salude solo en este mod review, déjenme su solicitud de saludo y yo los saludo en el siguiente mod review. Pero bueno, chicos, ahora sí, ¿qué mod es el que vamos a ver hoy, Leo? Porque ya te estás tardando muchísimo. Bueno, vamos a ver el Create Mod, chicos. Un mod bastante, pero bastante épico. Les comento que apenas salió, o sea, para 1.15 salió, ahorita estamos en la 1.16.4, chicos. Y les voy a enseñar los primeros crafteos, o los que yo considero que son crafteos interesantes y útiles para comenzar con el mod. Hay muchos crafteos más, chicos, pero los iremos viendo conforme los vayamos ocupando. Entonces, voy a enseñarles lo que serían los primeros crafteos y vamos a verlos, chicos. Para empezar, tenemos lo que sería lo principal, el andesite alloy. Bueno, sería una aleación, ¿no? O sea, aleación de andesite, algo así sería el nombre, chicos. Pero la aleación se hace con dos roquitas de andesite y dos nuggets de hierro, chicos. Con eso podemos ya craftear algunas de las cosas más importantes. Y de hecho yo creo que las más importantes, que son los palitos, los shafts, que nos sirven para conectar cosas, y los engranes, que nos sirven para dar fuerza o para dar velocidad al giro, porque todo este mod se caracteriza o busca hacer cosas con fuerza de giro, chicos. Así que vamos a seguir con esto, porque después de estas, de hecho vamos a agarrar esto, que lo vamos a ocupar, yo creo. Igual y no lo ocupamos, chicos, pero pues vamos a hacer una construcción, como les dije, la primera construcción y la más importante. Pero bueno, todo esto de la potencia de giro, necesitamos ocupar algunas cosas para dar esa fuerza, ¿no? Para eso los dos principales, chicos, serían el hand crank, o lo que sería la manivela, con la que pueden hacer ustedes mismos ese giro. O también tenemos lo que sería el molino de agua, que para mí el molino de agua es uno de los más importantes, chicos. Luego pueden conseguir mejores cosas, pero es que el molino de agua hará que vayan muy rápido por lo primero, chicos. Después tenemos algunos bloques más, que estos bloques nos sirven para transportar energía a través de una pared. Así que también eso lo vamos a ocupar después, chicos, en construcciones más grandes. Ahorita no creo que lo ocupemos, pero nos sirve para craftear cosas como los gearbox, que esto sí que nos sirve, chicos, que es para dar una vuelta, como una esquina, a nuestros engranajes, ¿no? Entonces esto está muy, muy útil, chicos. Y vamos a ver por qué no solo eso, sino que también tenemos aquí lo que sería el gear shift, que esto lo que hace es cambiar el giro. O sea, nosotros hacemos que gire para un lado, esto hace que gire para el otro cuando está activado, o que gire correctamente cuando no está activado, chicos. Está perfecto esto. Y por último, lo que necesitan para seguir con el mod sería la prensa mecánica, chicos. La prensa mecánica también es un
un artefacto bastante simple por conseguir, pero muy útil, chicos. Y vamos a ocuparla, así que voy a sacar esto también. Y estos dos crafteos, chicos, la verdad, hoy no creo que los ocupemos, pero sirven bastante. Así que dije, pues vamos a ocuparlos, ¿no? O sea, vamos a verlos. Este me gusta bastante, chicos, y esto es para hacer como unos caminitos por donde vayan los objetos, chicos. Pero este me encantó, chicos. ¿Por qué? Es una palanca normal, ¿no? Pero es que, como saben, la palanca cuando la activamos tiene 15 de fuerza de redstone, ¿no? Entonces aquí le damos un clic y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí es hasta donde llega, chicos. Y la verdad es genial que sea una palanca que puedan ustedes ocupar diferentes cantidades de redstone, ¿no, chicos? Si lo quieren regresar, solo es shift y clic derecho y entonces lo pueden regresar, chicos. Entonces funciona bastante bien, pues, para controlar sus zonas, para controlar lo que necesiten y así, ¿no? La verdad creo que es muy muy buena esta palanca. No creo que la podamos, sí, la podemos quitar, perfecto, chicos. Pero como les digo, hoy no las vamos a ocupar, chicos. Y pues nada, chicos, vamos a agarrar algunas cositas que vamos a usar para la construcción. En este caso voy a agarrar el gearbox y voy a agarrar la manivela y voy a agarrar también la water wheel. Como ven, el gearbox también te da solo uno, así que está perfecto. Y vámonos para arriba, tenemos que dormir, chicos. Y luego vamos a construir nuestra primera construcción, valga la redundancia, de este modo. Vale, chicos, pues ahora que ya está de día, vamos a venir a esta zona. Y lo que les quería enseñar, pues, al inicio, por decir así, sería, pues, la prensa, ¿no? Vamos a hacer la prensa, yo creo que si aquí quedaría, ajá, aquí quedaría, pum, así y así, vale. Vamos a poner la prensa aquí, chicos. Así que yo lo que hago, esto es meramente decorativo, ustedes no tienen que ponerlo con estos bloques, pero me gusta bastante, cómo se ve esto así. Y la prensa en medio, chicos, de esta manera. Entonces se ve bastante, bastante bien, chicos. Y ahora, pues, para usarla, pues, podríamos darle ahí. Y entonces, cuando nosotros pongamos hierro ahí, voy a agarrar un poco de hierro, chicos. Vale, chicos, ahora que sí tenemos dos stacks de hierro, voy a guardar uno y vamos a tirar todo este. Pum, por aquí no, porque por la manivela no podemos. Pero desde aquí, ¿qué me está pasando hoy? Pero tíralo bien. Ahí está. Muy bien, chicos. Y ahora le damos a la manivela. Y baja la prensa. Y se hacen nuestras placas de hierro, chicos. Esto es muy útil, chicos, porque todos los materiales que también agrega cobre, agrega zinc, que lo vamos a ver después cuando lo ocupemos. Pero todo esto lo podremos hacer placas. Y las placas son muy útiles para, pues, nuestras futuras construcciones. Voy a quitar la manivela, chicos, y vamos a hacer algo diferente. En este caso, lo que voy a hacer es usar un molino de agua para que sea automático esto, ¿no? Entonces podemos agarrar esto de nuevo. Esto no es necesario, chicos, o sea, esto solo es decorativo, por decir así. Vamos a poner esto así, esto aquí, así, así, perfecto. Y ahora voy a poner uno acá, otro acá, perfecto, perfecto, chicos. Y vamos a poner estos. Fuck. Ahí y aquí. Vamos a explicar un poco mejor esto, chicos, pero espérenme tantito porque necesito un poquito de madera. Vale, chicos, ahora sí, vamos a poner esto aquí, luego lo voy a quitar, pero vamos a poner esto acá. Esto así, perfecto. Y así me gusta bastante como queda, chicos. Vamos a quitar esto. Y la verdad es que me gusta como queda para decorar, chicos. También me faltó una cubeta de agua, espérenme. Aquí, Leonidas Gamer, Water Bucket. Muy bien, chicos. Pues vamos a continuar con esto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el molino de agua en este lado. ¿Por qué lo pongo de este lado? Porque lo pueden poner de ambos lados, ¿no? O sea, ustedes pueden ponerlo como quieran, pero como pueden ver, las aspitas están como en diagonal. Entonces, ustedes lo que buscan es que vaya lo más rápido posible. Para eso, aquí lo que va a hacer es agarrar, el agua va a bajar por aquí
ya está tocando aquí el molino, está tocando el molino todo esto y va a hacer la vuelta hasta acá, chicos. Así es como funciona esta pequeña construcción que hice, y al ponerla así, aparte es más rápida, porque si nosotros la pondríamos al revés, las aspas no agarrarían tanta fuerza. Entonces, así está perfecto, chicos. Vamos a poner el agua para verlo. Señor, ahí. Ponemos el agua. Y como pueden ver, funciona a la perfección. Va ahí y esto agarra bastante fuerza, chicos. Entonces, podemos ocupar engranes para poner, por ejemplo, un engrane aquí pequeño. Y luego uno acá un poco grande, y ustedes podrían estar investigando todo eso como lo quieren ocupar ustedes. Pero lo que yo voy a ocupar ahorita sería el giro. Vale. Ok, necesitan un pico, chicos. Voy a agarrar un pico. Eso es, lo tenemos, chicos. Y ahora sí, vamos a agarrar esto y voy a poner dos. Eso es, chicos. Perfecto, y aquí llegaría lo que sería el gearbox, que por cierto, chicos, si lo que necesitan es que esté, como pueden ver, o sea, está, si yo lo pongo, lo voy a poner, es que no lo quiero poner ahorita, chicos, pero si yo lo pongo, como pueden ver aquí, el gearbox arriba y abajo no va a tener engranes. Entonces, si yo lo pongo acá, ahora de dos lados no tendrá, pero de arriba y abajo sí. O sea, es para ver esto, chicos, y lo pueden ocupar bastante, pero bastante bien. Yo ahorita lo voy a poner aquí y como pueden ver, arriba y abajo no hay, pero no necesitamos. Ahora, lo único que hacemos es poner otro shaft y ya está conectada a aquí, chicos. Si nosotros pusiéramos la manivela, creo que da vueltas también. Sí, chicos, da vueltas, entonces es perfecto porque podríamos, pues, quitar el agua, por ejemplo. Ok, me voy a tener que ir hasta acá. Vamos a quitar el agua. Y entonces esto se frenaría. Pero nosotros podríamos seguir con esto. ¿Ok? Entonces yo creo que está perfecto, chicos. Vamos a quitar esto. Muy bien. Y vamos a poner el agua de nuevo. Muy bien, chicos. Ahora que está esto así funcionando, chicos, lo que vamos a hacer es poner los otros lingotes de hierro. Y lo va a hacer automático. Ok. Ahí. Ahí, te dicen. ¿Pero qué pasa? Ok. O sea que vamos a hacer esto. Voy a quitar esto. Porque me gusta cómo se ve, pero no es útil ahorita. Entonces lo que hacemos es ponerlo así y listo. Entonces ahora sí, lo pongo aquí. Y baja la prensa, chicos. ¡Pum! Y entonces lo agarran. Está bastante, bastante épico, chicos. Y pues esto sería lo que empezaría con todo el mod. La verdad, como pueden ver, es increíble las animaciones que tienen. Y tiene mucho... O sea, a mí lo que me gusta es que no solo es vanilla friendly. O sea, no solo no se ve mal en lo que sería Minecraft, sino que también me gusta que sigue con la misma creatividad de Minecraft, ¿no? O sea, ustedes pueden construir muchas de estas cosas como ustedes quieran y no va a haber ningún problema, chicos. Entonces, para mí se me hace increíble eso y espero que a ustedes también les guste. Así que, pues, una cosa que tal vez tenga que enseñarles, chicos, que posiblemente ocupemos en futuras construcciones, va a ser en este lado de acá. Acá está, sí. Vamos a agarrar esto. Y lo que podemos hacer, chicos, es poner de este lado los casings, por decir así. Yo pongo esto. Pum. Vale. Y como pueden ver, como que se une, ¿no? Entonces yo pongo un shaft aquí. Vale, chicos, creí que era para conseguir algo que solo se puede conseguir en creativo, pero no, lo único que podemos hacer es esto. Y vamos a enseñarles algo que a mí se me hace súper épico y que pueden ocupar también para transportar objetos en una granja, chicos. Así que vamos a agarrar esto de aquí, que es el Mechanical Belt. Y lo que vamos a hacer es agregarlo en... de un shaft a otro, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos aquí así, de aquí a acá, esto es increíble, chicos. Es que me encanta cómo se ve, chicos. Y si nosotros hiciéramos que esto girara, vamos a ponerlo, gira todo. Gira todo, chicos. Y no solo eso, sino que
nos transporta, o también transporta los objetos hasta que se cae. Es que es increíble, chicos, es increíble todo este mod. La verdad es uno de mis mods favoritos y espero que lo apoyen muchísimo, chicos. El siguiente mod review vamos a ver un poco cositas como estas que generan poder, pero más complicados, un poquito más complicadas. Ahorita vimos lo más básico, chicos. Entonces vamos a ver otras maneras de conseguir poder de giro, chicos, como lo que sería el molino o la manivela. Pero, por cierto, si le dan shift, chicos, lo giran para el otro lado, que se me olvidaba decirlo. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este mod review. Si es así, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como comento, si les gusta como juego, si les gusta el contenido, si llegaron hasta aquí, es porque les gusta el contenido, chicos. Así que una forma de apoyar es compartir con todos sus amigos, con toda su familia, con su perrito, para que la Legión Espartana crezca y se vuelva más grande, chicos. Y lleguemos a nuestra meta de 10.000 suscriptores para fin de año, que sé que con su apoyo lo podremos conseguir. Así que sin más, chicos, sean felices, contagien al mundo con su felicidad y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Bye, bye!